¿Qué tal? ¿Cómo les va? Avanza la semana. Se va despidiendo, por cierto, el mes de febrero que comenzó con características muy inestables. Y para este martes, sin muchos cambios, será otra jornada calurosa y húmeda con la probabilidad de lluvias y algunas tormentas de variada intensidad en el norte y centro argentino. Mientras que en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires se esperan pocos cambios en comparación a cómo se viene desarrollando este fin de semana largo. Recordamos feriados de carnaval a nivel nacional. Jornada con cielo parcialmente nublado para Capital Federal, mayormente cubierto para el norte en la zona de Junín y alrededores, en donde la máxima en general será de 29 grados. Ya la mañana de entrada con temperaturas elevadas, rondando los 21, por lo que será una jornada calurosa. En la zona de Trenquelauquen y en Bahía Blanca, para la costa de Buenos Aires hacia el sudoeste, 29 a 30 de temperaturas, pero se espera una jornada que se podrá disfrutar especialmente de la playa y para quienes estén en sus últimos días de vacaciones, repito, para Bahía Blanca, Monte Hermoso y alrededores. No así en la zona de Mar del Plata, Necochea y en Miramar, porque será una jornada algo inestable, con abundante nubosidad, por lo que no se descarta la probabilidad de lluvias y algunos chaparrones de manera intermitente y sectorizada. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, por lo que también será otra jornada calurosa, tal y como la veníamos transitando, mínima de 20, máxima de 27 grados. Ahora sí, les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.